Muy bien, estamos de retorno, lo habíamos señalado, tenemos como invitado para hablar precisamente de las investigaciones, de lo ocurrido la pasada semana, estos actos que lo hemos señalado son de vandalismo por la forma en la que se ha procedido, destrucción de instituciones públicas, un daño y una afectación, le decimos, de casi más de 6 millones de dólares, por lo que han dado a conocer las autoridades, el Tribunal Electoral y también el SARES en Santa Cruz. Las investigaciones siguen, una persona con 3 años de cárcel para uno de los responsables de estos actos y bueno, hoy también se conoció un nuevo mandamiento, una nueva orden de aprehensión contra dos personas involucradas en estos sucesos. Está con nosotros precisamente para abordar de estos temas, para hablar de esta situación, los avances, la investigación, qué es lo que en realidad se ha determinado dentro de todo este proceso, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, viceministro? Buenas noches. Gabriela, buenas noches. Siempre es un placer estar en tu programa. Es un gusto que nos acompañe, viceministro. Mire, le poníamos todo esto en contexto porque veíamos esas movilizaciones. Después de algo que había ocurrido, una movilización de universitarios, se ha suscitado la quema, el destrozo y todo aquello. En las últimas horas lo habíamos puesto en contexto. ¿Se ha avanzado en las investigaciones, viceministro? Sí, desde un principio hemos pedido que el Ministerio Público se haga cargo de las investigaciones en coordinación con la Policía Boliviana. Hemos pedido mucha objetividad. Más aún cuando se tenía la certeza de que se contaba con bastantes indicios a través de las cámaras de seguridad ciudadana y las cámaras de seguridad que tienen estas tres instituciones para poder identificar a los responsables. Ya el día de ayer damos a conocer de que se hubiese detenido a uno de ellos, que no habían identificado, de Gabriel Justiniano. Bueno, este señor... ha reconocido efectivamente su participación en estos hechos. Además que hemos reforzado justamente esta su declaración, porque ayer, al momento de su audiencia de medidas cautelares, él ha solicitado acogerse al procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado es justamente un procedimiento especial que prevé el Código de Procedimiento Penal para cuando una persona, en vista a la contundencia que tienen los elementos de prueba en su contra, pues él evita ir a juicio y tener toda la etapa de la investigación y él admite la culpabilidad, ¿no? Así está previsto en el procedimiento. No bastará, lógicamente, la sola admisión de la culpabilidad, sino que el Ministerio Público tiene la obligación de tener un soporte a través de medios probatorios. Y es justamente lo que ha pasado. El día de ayer, este señor Gabriel Justiniano, a través de su defensa, en la audiencia de medidas cautelares, ha solicitado al juez y también al Ministerio Público que se le someta un procedimiento abreviado. Esto ha implicado que él reconozca plenamente su participación, ha reconocido su culpabilidad, ha reconocido la planificación en la toma de las instituciones, tanto del Tribunal Departamental Electoral como de Impuestos Nacionales, como el saqueo y la toma de lo que ha significado Entel en Santa Cruz. Y bueno, va a brindar también una declaración, y en esas declaraciones, lógicamente, existen otras personas que están implicadas, que van a solventar además la investigación que se está llevando a cabo. Hay toda una planificación, ¿así lo ha admitido? Exactamente, hay una planificación, él se declara culpable justamente como uno de los autores de estos hechos vandálicos. Él además pública y abiertamente ha manifestado que es uno de los activistas de las plataformas, estas llamadas plataformas 21F, que en realidad se han reducido a grupos vandálicos. Entonces, estamos con imágenes precisamente de lo que se decía, viceministro. Sí, a raíz justamente de este proceso de identificación, podemos observar cómo Gabriel Justiniano ha sido ayer sentenciado, ya tiene sentencia. La sentencia es de 3 años, 3 años de reclusión en el recinto penitenciario de Palmasola. Lo que corresponde es que él debería cumplir justamente su sentencia, ¿no? Vemos, por ejemplo, en las imágenes que vamos pasando, cómo además es la vinculación que él tiene con líderes opositores, ¿no? Y personas que son abiertamente opositores al gobierno, y además son de extrema derecha, y bueno, él ha participado en todo momento en estas convocatorias, y así ha tenido una participación fundamental. ¿Reconoce que es parte de las plataformas, es activista, así se expresa, ¿no? Sí, él desde un primer momento
Él ha reconocido que es y forma parte de estas plataformas. Desde un momento, desde un primer momento, ha reconocido que es un activista del 21F. Y bueno, las imágenes han sido tan contundentes que lo identifican. Vemos cómo está su rostro con esa máscara de gas, la mochila y todos los indicios que se han colectado al interior de estas instituciones que consistían en bombas Molotov. Básicamente es la evidencia, es la prueba que ha sido tan contundente por lo que él mismo ha solicitado a través de su defensa someterse a un procedimiento abreviado. 3 años se le ha dado de reclusión en Palmasola. Y bueno, lo que sí se prevé que también se avisará es que la defensa va a pedir la suspensión condicional de la pena, porque la ley establece que una pena de 3 años, pues bueno, él puede acogerse a este beneficio. Como que lo ha solicitado y ¿no? Sí, bueno, vamos a esperar a que... Es todo un procedimiento, no tampoco inmediato. Sin embargo, esto ya es una base muy sólida. Esto lo que básicamente hace es reafirmar la primera hipótesis que se tenía, que ha sido una toma planificada de las instituciones, organizada a través y gestada a través de grupos políticos opositores al gobierno. Varios líderes políticos llamaban a la resistencia civil. Esta era la resistencia civil en las calles, vandalismo, toma de instituciones, son conductas totalmente antidemocráticas. Bueno, hablaban ellos de infiltrados. Con esto se descarta rotundamente y se está demostrando además que no han sido grupos infiltrados del gobierno, como ellos decían, o un show que hemos planificado nosotros. La sentencia de Gabriel Justiniano, admitiendo la culpabilidad y dando una serie de elementos e indicios para continuar con nuestra investigación, lo que hace es reforzar justamente la hipótesis, confirmar, ni siquiera reforzar, confirma la hipótesis porque ya se tiene una persona sentenciada producto de estos hechos vandálicos. En imágenes, por ejemplo, vemos cómo se han ido cayendo una a una las mentiras, cómo se ha quedado, por ejemplo, una de las primeras mentiras que han intentado generar duda en la población, especialmente en Santa Cruz, y decían, no, esto es un show montado porque la policía ha infiltrado a personas con poleras del 21F y es una muestra clara cómo están llevando policías y están infiltrando, mentira. Lo que esta imagen muestra, cuando se pide el informe, el que está manejando la motocicleta es el mayor Valdivieso. El mayor Valdivieso es muy conocido en la ciudad de Santa Cruz. Y lo que él informa, porque se le ha pedido un informe, es que a solicitud justamente de este activista que le ha pedido que lo socorra y le preste auxilio, es que acepta ayudarlo y trasladarlo. Entonces, el mismo día, a las horas que ya estaban intentando generar esta duda en la población, indicándole que era un show montado por el gobierno, sale desmintiendo el propio activista. Ha habido como esta otras, una a una, mentiras. Por ejemplo, recuerdo la imagen de que decían de uno de los de estos delincuentes que estaban con los rostros cubiertos y uno tenía la imagen de un tatuaje en la espalda. La oposición decía, son masistas, porque los masistas, justamente es esto, ¿no? La mentira sobre el tatuaje, son masistas porque ellos tienen la imagen del Che. Bueno, cuando se hace el acercamiento, pues vemos claramente que no era lógicamente la efigie del Che, sino de lo que se trataba era justamente la imagen de otro personaje, Charles Manson, es un conocido psicópata norteamericano de la década de los 90-80. Entonces, bueno, se van poco a poco creando las mentiras. Como igual, que esto circulaba en redes, ¿no? Ha empezado inmediatamente posterior a las movilizaciones y a todos los destrozos. Sí, Gabriela, ha habido muchos opinólogos, y muchos de ellos también políticos, que decían que esto era que está armando. Lo que estaba intentando es generar una sensación de duda, incertidumbre en la población, y querían hacer pensar a la población que efectivamente se trataba de algo montado, que el MAS, que nosotros, que el gobierno hubiese tomado las instituciones. Cuando, bueno, repito, la sentencia, porque hay una sentencia condenatoria de 3 años en el cual Gabriel Justiniano se declara culpable de la toma de las instituciones, pues tira al suelo todas las mentiras que han querido armar la oposición aquí en Bolivia.
Otras dos personas en las últimas horas recientemente han sido identificadas. Marcelo Subirana y Edson David Antelo. Tenemos entendido que se ha reforzado el tema de control de las fronteras. Uno de ellos vinculado también a un municipio de La Guarda, si más no me equivoco. Y ante este contexto sale este discurso, ¿no? De una persecución, de tratar de involucrarlos con todos los mismos colectivos o los demócratas que en su momento también se dijo. Sí, es una mentira más que quieren implementar. Quieren provocar un... Quieren justificarse. ¿Qué pueden hacer estos malos líderes opositores ante sus mismas bases? Que muchos, la gran mayoría de los seguidores justamente de ellos desaprueban. Pues no puede existir un solo boliviano, un solo cruceño que apruebe estas tomas o estos actos delincuenciales antidemocráticos. No saben cómo justificarse. Esto se ha planificado y se ha armado desde líderes opositores, grupos políticos opositores en Santa Cruz. Ha habido declaraciones, las primeras declaraciones que hemos tenido ya daban cuenta de aquello. Se ha ido manejando la información en realidad con mucha cautela, no hemos querido adelantarnos, estamos esperando que la misma investigación vaya sacando a la luz justamente esto, que ha sido una actuación netamente planificada. Y bueno, lamentamos este hecho, ¿no? De hecho ya se conocía que había muchas personas. He visto hoy día en los medios, especialmente digitales, que ya salían incluso algunas declaraciones que se hubiesen filtrado. Y bueno, sí son ciertas las declaraciones. Efectivamente ha habido personas, especialmente del sector de la Universidad Gabriel Llano Moreno, que ya afirmaba de que habían grupos que pertenecientes a los cívicos, pertenecientes a la Unión Juvenil Cruceñista y pertenecientes también a los demócratas. Y hay una lista con nombres que los involucran en distintos grados de participación, pero vamos a ser muy responsables, no vamos a dar los nombres, pese a que ya está publicado, porque esperemos que no contaminarlo. Queremos que la investigación siga reforzando con pruebas. En su momento ellos van a tener que ir y responder ante la justicia, pero por sobre todo ante el pueblo cruceño y el pueblo boliviano por estos destrozos, estos delitos. Ha habido un audio que ya lo hemos hecho público, que sería muy importante tal vez volverlo a escuchar. Es justamente uno de los audios. ¿Cómo lo tenemos? Si los vamos escuchando, por favor, unos instantes, se nos avisan. Escuchemos una partecita. Si lo tiene, magnífico, sería importante escuchar el audio. Ayer no han tenido consideración con lo que ha pasado. Y escúchame bien, vos y Gabriel. Hay un detenido de las plataformas del 21F y yo lo voy a denunciar a ustedes dos. Son unos irresponsables de... Y espero que si me ves, no me saludes, Ricardo. Ni vos ni Gabriel. No sirven para nada. No han tenido consideración con nosotros. Son igual de maleantes que los masistas, así como me estás escuchando. Uno que la policía quiera detener o uno de los cívicos, yo voy a informar al comité cívico esta noche en la asamblea, espero que vas, para que te lo diga en tu cara, ya, porque lo que has hecho ayer casi nos has metido en un problema, si es que ya nos metiste. Espero que esto pase, si pasa, no te voy a nombrar y lo voy a dejar pasar, pero si pasa algo, Gabriel y Ricardo, ustedes van a pagar. ¿Me estás escuchando? Se va a poner en contexto a quienes nos están siguiendo. Ya se han identificado plenamente las tres personas que se menciona el audio, tanto el que habla como las otras dos. Se ha sometido esto a un peritaje. El audio ha salido del mismo celular de Gabriel Justiniano, que ha sido secuestrado, y es una evidencia más de la investigación que está siendo procesada por la policía. Pero este audio ya ha sido estudiado. Él habla le está hablando a Gabriel Justiniano y le está indicando también de un tal Javier. Este tal Javier responde al nombre de Ricardo Javier Rada Ceballos. Es justamente una de las personas que está con mandamiento de aprehensión. Y bueno, al ser público, bueno, la policía tiene la instrucción de ejecutar ese mandamiento de aprehensión. Y al que habla es... Oki Paniagua, es un activista conocido en Santa Cruz y bueno, él está siendo convocado a declarar el día de mañana
a las 5 de la tarde. Hoy le han notificado con la citación para que preste su declaración informativa. Como se evidencia en el audio, él tiene mucha información que es valiosa en ese momento para la investigación. Y bueno, deberá ir a contar su verdad. Tiene que decir además todo lo que sabe, porque ocultar información es obstrucción a la justicia y es también sancionado y penado por la ley. Y bueno, la investigación continuará. Aparte de justamente estas dos personas identificadas, se tiene uno que está prófugo, que es justamente este señor Coimbra, que está justamente evadido por la ley. Lamentamos que todavía salgan familiares. Hoy día estamos escuchando algunas declaraciones que en forma muy soberbia indican de que es inocente. Ese señor está plenamente identificado, tiene además antecedentes de haber realizado actos igual vandálicos en La Guardia, en donde su hermano es concejal. Este señor es un líder de la Unión Juvenil Cruciñista, un conocido grupo, y es conocido generalmente porque se caracteriza por participar en forma muy agresiva, muy violenta. Él es uno de los principales partícipes, incitadores y dentro de la toma y quema de lo que ha significado el Tribunal Departamental Electoral. Que dicho sea de paso, el día de hoy ya la presidenta ha salido indicando, cuantificando el daño que se ha ocasionado justamente al Tribunal Departamental Electoral y a Ceresi en Santa Cruz, y que supera los 6 millones. Es una cuantiosa suma. Hay que dejar en claro un aspecto. El procedimiento penal tiene una finalidad. Es encontrar la verdad histórica de los hechos. Eso que significa, tenemos que esclarecer lo que efectivamente ha pasado, la verdad. Segundo, producto de esa verdad, pues corresponderá sentenciar a todos los responsables, a todos los culpables. Y hay uno, pero se tienen que hallar a los demás culpables. En base a esto, los afectados tienen todo el derecho, porque así la ley lo prevé, de pedir el resarcimiento, y deberán hacerlo con todos los que resulten autores, partícipes, cómplices, ya sean como autores intelectuales, autores materiales, dentro de este hecho criminal. Dice ministro, el peritaje en las órdenes de aprehensión nos decía las personas que han sido vinculadas, involucradas, la policía va a actuar conforme a esa orden de aprehensión que existe. Tenga absoluta certeza. Al momento hay una investigación muy seria, muy objetiva, y bueno, está en manos del Ministerio Público, de los fiscales, y bueno, estamos confiados en que se esclarezca todos los hechos, se dé con todos los autores, todos los que han participado en la toma de estas instituciones, para que estos acontecimientos no se vuelvan a repetir ni en Santa Cruz ni en ningún otro punto en Bolivia. Viceministro, en determinado momento sí fue muy complicado por la información a través de las mismas redes sociales y que se trataba de entender lo sucedido porque no lo habíamos visto en mucho tiempo. Y de verdad pensábamos que esto ya había pasado, ¿no? Lo vivimos el 2008, recuerdo en Santa Cruz cuando se tenían algunos actos. El 6 de diciembre en el Tribunal Supremo Electoral. Y bueno, no creíamos que íbamos a tener este tipo de imágenes otra vez. Sí, una clara muestra que ha dado ya algunos atisbos de lo que significaba lo que estaban planificando es los líderes políticos opositores, cuando ellos anunciaban la desobediencia civil. Es algo muy reiterativo, en varias personas han dicho, no, llamamos a la resistencia, al pueblo boliviano en las calles. Y bueno, aquel día, el 6 de diciembre, hemos visto con mucha pena cómo grupos igual violentos han estado en las puertas del Tribunal Supremo Electoral en la Plaza Baroa, aquí en la ciudad de La Paz. Ese día no tenemos que lamentar ningún herido de parte de los civiles, incluso de estos grupos vandálicos que estaban intentando la toma del Tribunal Supremo Electoral. Sí hemos tenido dos heridos por parte de la policía, que ha cumplido una tarea ese día realmente extraordinaria, porque han tenido que soportar todos los vejámenes. Les han arrojado con piedras, han roto adoquines, han quemado
maderas, las han golpeado, les han echado basura. Realmente ha sido una jornada de mucha violencia la que se ha vivido, y la policía, bueno, ha aguantado realmente en forma ejemplar, porque les hemos pedido que no caigan en la provocación. Ha habido buena conducción, se ha moderado bastante, porque lo que ellos estaban buscando y se continúan buscando es provocar a la policía para poder tener un enfrentamiento en el cual se tengan heridos. Si tienen muertos, ellos van a aplaudir, es lo que están buscando. Y es lo que hemos pedido y hemos recomendado a la policía, no caer en las provocaciones, no entrar en enfrentamientos. Esto no significa de que vamos a dejar sin protección a la ciudadanía, a las instituciones. De hecho, a raíz justamente de los acontecimientos de las tomas de estas instituciones en Santa Cruz, estamos con un control muy riguroso a las instituciones, porque no podemos permitir que se vuelvan a tomar más instituciones en Bolivia. Está en manos de la justicia ahora. Está en manos de la justicia, pedimos que la investigación no pare. No es uno, no son dos, son varias decenas de personas que han participado en estos hechos con distintos grados de su participación. Todos tienen que responder ante la justicia, autores intelectuales, instigadores, autores materiales, todos tienen que ser convocados y tienen que responder ante la justicia. Quiero agradecerle por habernos acompañado, viceministro. Siempre bienvenido. Gracias, Gabriela. Vamos a una pausa en el programa. En instantes retornamos con más. Ya volvemos.